Hola, querida amiga, querido amigo, bienvenido una vez más a nuestros estudios bíblicos. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church y desde Odessa, Texas, te digo hola. Te invito para que vayas a nuestro sitio de internet, thechurch.us, y desde allí te conectes con nuestra página de Facebook y puedas ver más videos en nuestros canales de YouTube, Vimeo, Roku y Apple TV. Estamos haciendo nuestro estudio de los 66 libros de la Biblia. Es una visión general que estamos teniendo de estas. Y te digo, estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros. Como puedes ver en la pantalla, tenemos 66 libros en la Biblia. Y están clasificados en 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. En la primera parte de este estudio hablamos de los libros de la ley o el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Luego hablamos de los libros de historia. Después, en la parte número dos, hablamos de los libros poéticos del Antiguo Testamento y nos introdujimos a los libros proféticos, los profetas mayores que ves en la pantalla y los profetas menores al mismo tiempo. Luego de esto, en la parte número tres, estudiamos en el Nuevo Testamento, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después de esto, estudiamos el libro de los Hechos. Y hoy que estamos acá, en la parte número 4, vamos a iniciar nuestra conversación con las cartas del apóstol Pablo. Estas cartas se conocen como las cartas paulinas. Y estas cartas fueron escritas a ciudades, a iglesias específicamente, en su primera parte. Por ejemplo, la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, filipenses, colosenses y tesalonicenses. Estas son ciudades en donde habían iglesias locales fundadas por Pablo. Por eso es que él les escribe y les quiere dar instrucciones específicas. Y hay pasajes muy bonitos en cada una de estas cartas, ¿verdad? Cosas especiales. Y, por ejemplo, hicimos el estudio de la carta a los romanos, hermosos 16 capítulos. Pero por decirte algo, en la carta a los corintios pasa algo muy interesante. En la primera carta, Pablo está muy molesto con una persona que anda haciendo unas malvadas acciones y lo reprimende. Pablo lo reprimenda y le dice, ¿cómo es que puedes hacer esto, bandido? Pero luego en la segunda carta, él empieza a hablar de cómo hay que restaurarlo. Te digo, hay cosas muy interesantes que Pablo escribe en estas cartas porque él está instruyendo a la gente de la iglesia. Les habla acerca de las estructuras de los servicios, del orden de los servicios. Les habla acerca de las doctrinas de bautismos. Les habla acerca también de cómo deben manejarse las cosas de los líderes en la iglesia, etc. Te digo, estas cartas contienen cosas muy hermosas, personales a veces de Pablo. Y les dentro de todas las cosas les dicen, miren, ¿qué les parece si intercambian la carta que les mandé a los de la iglesia tal y tal? Y que ellos le den las de ellos a ustedes, ¿verdad? Porque como tú sabes, entonces no existía internet ni posibilidades de que simplemente con un link la gente de todas las iglesias pudieran ver lo que Pablo estaba hablando o escribiendo, ¿verdad? Tenían que ser copias manuscritas y es la forma en que se desarrolló la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Hay cosas bellas en las que él habla también acerca de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida. Habla un poco acerca de los tiempos finales, habla acerca del hombre malo. Pablo explica con detenimiento muchas cosas, ¿verdad? En estas cartas que él está enviando a las iglesias. Pero al mismo tiempo también Pablo está hablándoles a sus discípulos directos, ¿verdad? Como el caso de Timoteo. Timoteo, una persona que era joven desde que conoció a Pablo, ¿verdad? Y él estaba en la iglesia porque su mamá y su abuelita los llevaron a la iglesia. Pero Pablo asumió el trabajo de convertirse en su mentor. Y vio a Timoteo como un discípulo, ¿verdad? Y así lo formó. Timoteo era un muchacho joven cuando empezó a asumir responsabilidades serias en la iglesia. Y él tenía que aprender a lidiar con los problemas de la iglesia. Él escribe en sus dos cartas, ¿verdad? Específicamente, esto es lo que vas a hacer aquí y esto es lo que vas a hacer allá, ¿verdad? Estas cartas son hermosas, pero también él le habla a Tito, ¿verdad? En otro aspecto, ¿verdad? En otro tema distinto, ¿verdad? Sin embargo,
Tal vez la carta de Filemón es la carta más, el personal más interesante que yo podría encontrar. Por el simple hecho de que es aquí en esta carta de Filemón en donde Pablo le pide un favor muy especial acerca de una persona. Yo no te voy a contar la historia porque quiero que la leas. Es una carta breve, pero Pablo bien específicamente le dice: mira, Filemón, quiero que me hagas un favor y no te olvides de la que yo te salvé. Le dice algo así. Interesantísimo estas lecturas. Te digo, te recomiendo que leas estas cartas también. Inmediatamente después de esto encontramos las cartas que se conocen como epístolas generales. Hebreos, por decirte algo, es una de esas cartas en donde documentos que no se encuentra a un autor, a un escritor específico, que nadie, el que escribió, no quiso incluirlo allí en la carta. Muchos dicen que Pablo lo escribió, pero la verdad que no hay forma de confirmarlo. El caso es de que la escritura va dirigida a los hebreos, es decir, a los judíos, y tiene un contexto bien hebreo, ¿verdad? Bien dentro de las ideas judías, de la adoración de Dios, del sacerdocio del Señor Jesucristo, cosas de ese tipo. Muy interesante documento con cosas hermosas, ¿verdad? Que todos los creyentes nos sentimos emocionados cuando leemos ese capítulo 12 y hablando acerca de nuestra mirada en el Señor Jesús, o los héroes de la fe en el capítulo 11. Cosas hermosas que están escritas en esta carta a los hebreos. Luego vas a encontrar la carta de Santiago. Santiago, que te digo, un hombre de Dios, hermano del Señor Jesucristo y líder de la iglesia que ha madurado. No es ahora el que era cuando el Señor Jesús y él convivían juntos, ¿verdad? Ya a estas alturas Santiago ya es un convencido siervo del Señor y dice: quiero que lean, que escuchen esto, muchachos, y les da instrucciones bien específicas. Líder de la iglesia, muy poderoso en el conocimiento de la doctrina del Señor Jesucristo. Él mira al Señor Jesús ahora como Él, como realmente es, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el elegido de Dios. E inmediatamente después de esto encuentra las cartas de Pedro y de Juan. Pedro escribe dos cartas en general hacia todos los creyentes, cartas muy maduras. Pedro a estas alturas ya es un hombre bien experimentado en el evangelio, en el conocimiento de la palabra, muy diestro en la enseñanza, y por supuesto lo que escribe son cosas muy poderosas, hablando de la familia y otros temas que te digo, es muy alentador, es muy profundo al mismo tiempo cuando él habla acerca de las tribulaciones y las pruebas que tenemos que pasar. Y luego tú encuentras a Juan, que escribe tres cartas, ¿verdad? El apóstol Juan, discípulo cercano del Señor también, y él tratando ahora a la iglesia con tanto amor, ¿verdad? Hablándoles como que fuera un padre a sus hijos, un hombre amoroso, y su tema central es el amor, ¿verdad? Juan totalmente, te digo, convencido y dedicado a la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hermosos, hermosos pasajes que tú vas a encontrar hasta que llegamos al final del Evangelio del Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis. Es un libro profético, es un libro que contiene cosas tremendas de los últimos tiempos, que habla acerca de lo que va a suceder con Israel, qué es lo que nos va a pasar a nosotros en la vida después de esta vida. Y te digo, nos cuenta de los triunfos extraordinarios de nuestro Señor Dios en el futuro y cómo es que vamos a estar recibiendo bendiciones y cómo es que el enemigo va a ser destruido y derrotado para siempre y cómo la iglesia va a vivir en la presencia del Señor. Es la forma más excelente de poder concluir la Biblia con las historias y las promesas y los hechos que realmente nos motivan para estar seguros de que la Biblia es la palabra del Señor. Desde el libro Génesis, pasando por todo lo que hemos descubierto en estos cuatro episodios, te digo, la Biblia es la palabra del Señor, la fuente que te puede inspirar. No debes dejar de leer la palabra del Señor, tu Biblia, todos los días. Y te exhorto para que la próxima semana te unas en el estudio que vamos a iniciar. Sorpresa, sorpresa.
Baby, let's see if you can do this. Yes, search app. G on TV. You got this, honey? It's on. That's right. Man, you're a genius. Old people get so happy with something so simple. By Giancarlo Vittorio. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge. By studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy, until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Hey, 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 hey. That's all, that's all, that's all, folks. Time to go home. Ciao.